Todavía no estoy de cumpleaños. Son las 10 y 10 de la noche. Me quedan 1 hora con 50 minutos para decirle adiós 28, bienvenidos 29. Antes de que lleguen los 29, quería hacer una recapitulación de lo que fue Ron, de lo que fueron estos 12 meses, porque este año ha sido extremadamente fabuloso, lleno de tantas cosas nuevas para mí. Y quería compartirla con ustedes porque así como han sido de enseñanza para mí desde septiembre, han sido también enseñanza para muchas de ustedes que están viendo este video. Pues empezamos. No, yo no he anotado nada. Así que a poner a trabajar a esta. Mayo 24 del año pasado. Sí, nací el 26, lo saben. El 26 no significa nada para mí. O sea que mañana es mi cumpleaños. Me felicitan mañana. El 26 es el Día de la Madre. Este año. Mayo 24 del año pasado. Lo celebramos, todo el mundo contento, yo contento, no me acuerdo lo que hicimos, pero sí me acuerdo que el día 1 de junio me fui de vacaciones para Roma y para Barcelona y fue una experiencia maravillosa. Yo nunca había estado montada en un avión por las horas que dura, no sé, 8 o 9 horas. Tengo lindo labio. Ajá. Yo nunca había estado montada en un avión por tanto tiempo. Nos fuimos para Roma. Y yo vi el reloj a cada 10 minutos porque yo no podía dormirme en el avión, estaba muy ansiosa, el novio mío durmiendo. Cada vez que pasaba una hora yo estaba feliz, pero cuando vi el reloj me daba cuenta que habían pasado 10 minutos. Al final llegamos a Roma, la pasé súper bien, comí de maravilla, lo helado buenísimo, Barcelona fabulosa, bella, cosmopolita, shopping, comida, conocer, un éxito. Julio, un mes inolvidable. El 27 de julio me hice el gran corte y a partir de ese día mi vida ha cambiado. Ustedes quizás no lo saben, pero mi familia y mis amigos lo saben. Mi vida ha cambiado. Cambió mi vida el 27 de julio. 3-4 días después era agosto. Tuve que pasar todo el mes de agosto explicándole a la gente de mi antiguo trabajo cómo puede ser posible que una tipa que tenía los moños lisos y siempre estaba desrizada y muy peinada, llegó un día a hacer una boda sin cabello, ok, con un afro. Tuve que esperar, tuve que aguantar que todo el mes de agosto me llamaran cabeza de coco, caco de loco, caco de macho. Duré todo un mes explicándole a todo el mundo. Septiembre, ya no me importaba, ya no daba explicación a nadie. Cumplido año de amores con el novio mío, nos fuimos de resort, un hotel maravilloso, vista al mar, comimos rico, la pasamos bien. Ya no le explicaba a nadie lo de mi decisión de cortarme los moños. No me importaba a quién le gustara y a quién no. Me iba sintiendo bien con mi nuevo pelo, nuevo corte. Llegó el mes, llegaron 2 meses, ya septiembre eran 3 meses, me empezó a crecer un poquito el pelo y empezó toda la experiencia, porque septiembre, julio, agosto y septiembre son 2 meses, ya tenía 2 meses con el afro mío y llegó finales de septiembre, el 27 de septiembre, 2 meses después del gran corte, se me ocurrió abrir la página de Facebook. Y yo decía, oh, pero esta cabeza es mía, ajá, y esta cabeza tiene un afro. Ah, pues este afro mío, ah, así se llama la página, afro mío. Y no me importa si le dan a me gusta, si no me dan a me gusta, ahí es que yo voy a poner todo lo que yo estoy aprendiendo con el afro mío, para que si hay otra chica tan intensa como yo, que tenía a Carolina de mis rizos vuelta loca, mandándole mensaje privado, para que me dijera todo, y metí en YouTube, y metí en Google, si hay otro tipo igualita que yo, pues yo voy a poner esta página, para poner todo lo que yo vaya aprendiendo, y que otra persona pueda aprender, pero si no viene nadie, fine.
afro mío. Empezaron los me gusta, yo a poner mi foto, que la gente le llama selfie, esa foto que tú te haces así, así, me encanta, toda la vida me he tirado fotos, al que no le guste mi foto, I'm sorry, that's me, no voy a cambiar, seguiré tirándome fotos todos los días porque esa es Stephanie. Octubre siguió, ya tenía 3 meses con el afro mío, ya me daba cuenta de que quizá la gelatina no era mi mejor amiga y empecé a llevar el afro más en seco. Experimentaba, amanecían aplatados, me lo desaplataba, me lo mojaba y era feliz. Llegó noviembre. En noviembre, a finales de octubre conocí a Caro en Dominicana Moda. Una experiencia fabulosa, gracias Caro por abrirme la puerta de tu corazón. Conocí a Caro, compartí con ella como 3 o 4 días, conocí a Joely. Empecé en noviembre el primero, mi trabajo, un nuevo trabajo, una nueva experiencia. Ya en ese trabajo nadie me jodía porque nadie sabía si yo tenía los moños largos, si lo tenía desrizado, si lo tenía corto, si lo tenía afro. Nadie sabía nada porque yo llegué con mi afro. So, esa era yo. No tenía que estar dando muchas explicaciones a nadie allí. Me sentía contenta, el pelo seguía creciendo, la página seguía creciendo. Llegó diciembre. En diciembre, no me dieron doble sueldo porque nada más tenía un mes, pero me dieron doble sueldo de mi otro trabajo, porque trabajé ahí hasta septiembre. Entonces, en diciembre, llegó el 24 de diciembre, ¡feliz Navidad! Y el 24 de diciembre, cuando llegamos de la cena de casa de mami, ¡me pidieron matrimonio! Y me voy a casar con mi mejor amigo, me voy a casar con el hombre más bueno de la bolita del mundo mundial. No me lo imaginaba, yo no me imaginaba que mi Shrek se iba a poner de rodilla, bueno, casi de rodilla, porque eso no fue de rodilla, es como que se agachó, no importa. Un momento, un día inolvidable en mi vida. No se lo puedo explicar, maravilloso, me voy a casar y voy a ser una señora seria y casada en 3 meses. Llegó enero, la página seguía creciendo. Tenía más y más chicas en la página. Estaba contenta. Ya le estaba dedicando muchísimo más tiempo a la página. Me estaba gustando mucho la página. Me estaba gustando mucho ser fuente de inspiración. Y quería saber más y más cosas. Quería inventar más y más cosas con lo moño mío para que ustedes aprendieran. Llegó enero. En enero aprendí a cómo, con mi sueldito, poder hacer mis compras y poder entonces sacar los cuartos para la gasolina porque compramos otro carro, sí, mi primer carro, y es rojo. Siempre quise tener un carro rojo y ahí lo tengo, mojándose que está lloviendo. Ok, entonces en enero aprendí a que debía echar gasolina cada 10 días. Ay, Dios mío. El que quiere carro, pues que sepa que eso es como un hijo y que hay que sacar la quincena para poder echarle gasolina porque no anda con agua. Ok, entonces en enero me hice mi primer tweet. Yo empecé a hacerme tweets desde que tenía como 4 meses, pero entonces como los moños estaban chiquitos, no se podía y me lo dejaba por mitad, me dolía mucho los brazos, empezaba aquí, lo dejaba, empezaba atrás, lo dejaba y nunca terminaba la cabeza entera. So, primero twist en enero, corte, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Me hice los primeros twists en la cabeza entera a los 6 meses. Así que por favor, paciencia a todas ustedes que se quieren hacer los twists, que por cierto, tienen que durar 1 hora y media haciéndose los twists y que le duelen los brazos. Entonces, disfruten ahora que no pueden hacerse los twists y que ya llegará su momento. Yo lo hice la cabeza completa a los 6 meses. Ese fue enero, ¿qué más? Febrero. Entonces para febrero, ¿qué pasó? Febrero, el día del amor y de la amistad, hicimos los regalitos a varias chicas, se llevaron algunas cositas bien chulitas,
por el Día del Amor y de la Amistad. Y febrero pasó tranquilo, mi novio me sorprendió y me llevó a cenar, muy lindo, muy hermoso. Mi novio por primera vez celebró un San Valentín conmigo. O sea, mujeres, que si ustedes tienen el novio más antirromántico de la bolita del mundo y que como el mío, que era la antítesis de Romeo, sí, el de Shakespeare, o el Romeo de Aventura, hay esperanza, porque como el mío, no habían dos. Así que hay esperanza de que ese hombre se abra y la ama, y la ame, y se lo demuestre, y quiera pasar el resto de sus vidas con ustedes. Marzo. Llegó marzo, la página seguía creciendo, éramos mucho, éramos 2000 y pico. Empezaron ya ahí como que un par de mensajitos medio extraños. Los ignoraba, seguía aprendiendo, seguía haciéndome twists, me puse color de pelo, me parece que en marzo fue mi primer tinte, si no me equivoco. No, el primer tinte fue en enero, me puse rubia en enero. En enero ya estaba rubia, ¿verdad? Entonces nada, marzo ahí tranquila, la página siguió aumentando con chicas bellas y hermosas que comparten ahí conmigo todos los días. Y luego llegó abril. En abril ya éramos unos 2800 y claro, yo no soy ni un billete de 500 euros, ni uno de 100 dólares, es más, ni uno de 2000 pesos. No le puedo gustar a todo el mundo. Y aunque yo abrí la página y me puse ese video sin saber lo que era esto de estar bregando con tanta gente diferente y que no le podía gustar a todo el mundo, como que no pensaba que me iba a pasar a mí. Pues sí. Haters going to hate you, Stephanie. Y sí, y tengo muchas haters. Y me da mucha pena, mucha tristeza. Pero seguiré aprendiendo a lidiar con eso. Me da mucha pena, mucha tristeza. Porque yo trato de presentarme como soy. Lo que ustedes están viendo aquí es lo mismito que van a ver cuando me vean en persona. O sea, igualito que estoy viendo ustedes. Entonces yo trato de darme... Y es verdad, yo me doy demasiado. Está bueno que me pase y que todas esas subnormales, que ya me harté de ser buena, todas esas subnormales que están ahí en la página opinando disparates, se pongan a hablar. Está bueno que me pase porque yo me doy mucho a la gente y creo que todo el mundo va a ser como yo, pero no. Pero bueno, haters gonna hate. Pensé cerrar la página en abril, pero entonces después... Oh, pues la mujer es buena y chula y que están aprendiendo aquí conmigo, pues son más que los haters. Pues, así que todos los haters que me he ganado, pues bienvenida. Gracias por estar en mi página, gracias por ver los videos de YouTube, gracias por darle a no me gusta, gracias por sus comentarios tan desagradables, pero muchísimas gracias porque ustedes... hacen que mi presencia en internet pues sea más importante con todos sus comentarios negativos y con todo su odio y toda su negatividad. Mientras tanto, todas las personas que somos más, estamos usando, estamos aprendiendo, nos estamos conociendo y en un futuro no muy lejano, vamos a compartir en persona y se va a crear una amistad. Porque de esto, que es todo el mundo cibernético, yo todavía pienso que se puede... hacer muchas cosas lindas y se pueden crear nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevas relaciones, inclusive hasta laborales. Porque usted no sabe, el mundo da mucha vuelta y no sabe si en un mañana Stephanie, el ser humano, sea la persona que le tenga que tender la mano, o yo no sé si una de ustedes que están en la página, que están viendo el video, en un mañana sean la persona que me extiendan la mano en ayuda. Así que nada, llegó mayo, ya yo sabía que mayo era mi cumpleaños, a mí me encantan los cumpleaños, me siento sumamente bendecida por Dios cada vez que llega un año más para yo celebrarlo, un año más para yo comenzar de nuevo.
la página me llena de mucha satisfacción, de mucha felicidad, me siento útil, me siento honrada de tener tantas y tantas mujeres, jóvenes, adultas, adolescentes en España, en Italia, en Colombia, en Panamá, en México, en República Dominicana, en los Estados Unidos, que día a día están ahí en la página, comenten o no, están ahí. Yo, como me dijo alguien por ahí, estoy cosechando aquello que yo sembré. Y aunque usted, señorita hater, crea que yo estoy recibiendo cosas negativas, se equivoca. Porque yo soy una persona muy bendecida y le doy muchísima gracia a Dios. Para mí, Afro Mío, Facebook, Afro Mío, YouTube, de corazón. Eso para mí es mi regalo de cumpleaños. Este pelo fabuloso que Dios me dio es mi regalo de cumpleaños. Me siento feliz, contenta y bendecida con todo lo que ha sido este año. En mayo, aparte de que mi cumpleaños fue lo de Jumbo, me atreví el 12 de mayo y aquí está la próxima Jumbo Fashionista. Y sea o no lo sea en el Jumbo, ya yo lo soy. Y van a venir muchísimas, muchísimas cosas nuevas donde yo le pueda ayudar a ustedes, mis amores, a ponerse como es, adelante, adelante, bien bonita. La quiero, tú el que quiera que yo le ayude, le asesore con su imagen o le diga, mira, ponte esto, con aquello, dígame lo que eso a mí me fascina. Así que nada, mis amores, estoy sumamente feliz y satisfecha con lo que fue mi año número 28. Le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a la vida y le digo adiós a mis 28 años y 29. Aquí estoy y te estoy esperando. Come here to mama. Así que ya yo estoy lista. Vamos a ver qué no tiene este nuevo año. Así que nada, mis amores, la veo en el próximo video. No he tomado nada, tengo sed, quiero agua. Lo que pasa es que estoy muy contenta. Ajá, estoy bien contenta. Ok, ustedes saben lo que le dejo. Happy birthday for me tomorrow. Felicítenme mañana. Y las veo en el próximo video. Y les mando un beso. Bye.